soy Analía del Valle. Quiero agradecer este espacio de trabajo colectivo en el cual todos y todas tuvimos la oportunidad de contar nuestras historias y pensar desde la esperanza un futuro posible para nuestros niños, niñas y adolescentes. Mi nombre es Mercedes Esquivel. Me sentí muy cómoda y acompañada formando parte del equipo de animadoras y compartiendo un espacio con personas de diversas localidades muy alejadas unas de otras de la provincia de Buenos Aires, pero con la satisfacción de saber que compartimos los mismos ideales en pos de un futuro transformador. Hola, soy Yamila Gatica, soy docente de primaria y militante del Movimiento Mayo y quiero agradecer el espacio tan necesario que tuvimos en estos días para reflexionar sobre nuestras prácticas y para repensar la tarea que estuvimos llevando adelante en este presente tan complejo y que va a demandar mucho de nuestro esfuerzo, de nuestra unidad de ideas y de acción en el año que viene, la salida de la pospandemia y, como siempre, pensando en el futuro de nuestras infancias y adolescencias. En este contexto tan complejo de la pandemia, hay tantas iniciativas, tantas acciones, tantos proyectos colectivos y solidarios que día a día, desde la cotidianeidad territorial, intentan construir, anidar, cobijar, reparar, abrazar y fundamentalmente desde ese lugar generar una acción transformadora de las realidades injustas. Y todo eso circuló en estos días, en esta primera semana de los Encuentros Pedagógicos del Sur, en el Foro de Educación, Cultura y Comunicación. Es decir, compañeros y compañeras, educadores y educadoras populares, que desde las escuelas, desde la sede de organizaciones sociales, de organizaciones sindicales, de organizaciones barriales, comunitarias, políticas, de cultura, construyen iniciativas para juntarnos, para pensar, para amplificar los límites de la esperanza, para avanzar proponiéndonos proseguir un sueño. Desde ese lugar, eso que es a veces muy anónimo, que no figura en las grandes titulares de los diarios, que no hablan de esa acción solidaria y colectiva. Todas ellas se nuclearon en esta semana, en los distintos ámbitos en torno de este foro de educación, comunicación y cultura. Y hubo un grupo de compañeros y compañeras muy comprometidos y comprometidas que coordinaron, que animaron, que propusieron, que sistematizaron y construyeron cartas, que son historias de vida, historias de vidas colectivas, historias que se van vertebrando unas con las otras, historias que cuentan sueños, historias que cuentan la concretización de esos sueños, pero todas ellas nos hablan de qué otro mundo es posible, todas ellas nos plantean procesos humanizantes y humanizadores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos en contextos muy dificultosos. Por eso nos seguimos convocando a seguir trabajando, a seguir debatiendo, a seguir construyendo conocimiento y a seguir generando acciones colectivas y solidarias, porque en este mundo hay esperanzas de seguir transformando esas realidades injustas, pero es una esperanza en movimiento, es una esperanza activa que se construye día tras día. Bueno, hola Adriana Puigros, Claudia Villamayor, Teresa Parodi, Eleonora Vázquez, buenas tardes, bienvenidas a este espacio de los Encuentros Pedagógicos del Sur, al conversatorio sobre educación, comunicación y cultura popular, pedagogías y didácticas. La semana en la que tratamos este tema es la semana que fue desde el 28 de septiembre hasta el 3 de octubre. Se reunió en 12 ámbitos educativos un grupo de gente a cargo de animadores y animadoras de cada uno de los grupos educativos para trabajar en una reflexión motivada por distintos activadores de la charla sobre la temática de educación, comunicación y cultura popular en este momento. En ese espacio coincidieron militantes, educadores y educadoras populares, profesores, profesoras, maestros y maestras, pero también familiares de estudiantes, estudiantes, auxiliares de esos espacios y directivos. Y como fruto de esas reflexiones, cada grupo, cada comisión, cada foro elaboró una carta pedagógica dirigida a las tres personas que tenemos aquí
y que junto con Eleonora, que va a moderar el encuentro de hoy, vamos a presentar. Están con nosotros Adriana Puigros, huelga toda presentación, no solo en el mundo educativo, en el mundo de la política, en el mundo del trabajo social con las distintas personas, en el mundo latinoamericano y a nivel mundial. Huelga toda presentación de Adriana Puigró, educadora de toda la vida, referente, una de las personas que ha hecho punta en, no solo en el análisis y en la reflexión de las prácticas educativas, sino en la propuesta teórica y en la implementación práctica, es decir, desde la academia en reflexionar sobre la educación, pero desde los cargos públicos en poner en marcha un modelo educativo. Está Adriana Puigros, que prestigia este espacio. Está Teresa Parodi, que, ¿qué podemos decir de Teresa Parodi, no? También es la cultura argentina hecha mujer, es la militancia del canto, la militancia de la creación artística, el compromiso permanente con aquellos espacios que más la necesitan, que la escuchan permanentemente, que están todo el tiempo con ella. Ella inunda las casas de nuestros barrios cada día con sus canciones, con su voz, con su poesía. Ella nutre el alma de nuestro pueblo y lo ayuda a marchar muchas veces en los distintos espacios, a resistir en las tomas de tierra, a aguantarse el hambre y a seguir peleándola. Y ella también está y ha estado a cargo de espacios de gestión, de modo que no es solo el hacer poético, sino también es el hacer político, que es otro modo de la poesía. Y está Claudia Villamayor, una compañera, una compañeraza, diría yo, militante, activa, profunda, reflexiva, pero también con una amorosidad que no tiene límites. Una compañera que ha trabajado en la comunicación popular en cada rincón de América Latina con un compromiso inigualable, con una entrega inigualable, docente de las universidades, formadora de educadores y educadores, formadora de comunicadoras y comunicadores, comprometida con todas las causas del campo popular y activamente entregada a la transformación del mundo. Y nos acompaña también Eleonora Vázquez, que va a ser quien modere este espacio hoy. Eleonora es secretaria de Educación del municipio de San Vicente, un municipio que en este momento se caracteriza porque tiene entre sus conducciones muchísima juventud. Y la verdad que esto le da a la gestión de San Vicente un aire, una dinámica muy particular y de un compromiso y una entrega territorial inmensa. Para mí, presentar este espacio es un placer, una alegría, un honor y una emoción enormes. Entonces les voy a proponer que, como ya hemos dicho, toda carta está escrita a alguien concreto o a alguien más general, pero está escrita a alguien. Estas cartas que escribieron los compañeros y las compañeras están escritas a ustedes tres, Adriana, Teresa y Claudia. Y como toda carta que está escrita por alguien, y sobre todo en este caso alguien que está enamorado de ustedes, de estas tres mujeres, esta carta busca ser respondida. Y entonces esperamos en este momento la conversación entre ustedes para que responda a aquellas cosas que han sido dichas en las cartas. Las dejo a ustedes. Realmente las cartas son muy emocionantes, así que lo primero es decirles gracias a quienes las escribieron. Y a mí me dejaron pensando mucho, ¿no? Me dejaron pensando mucho y con tarea, con mucha tarea por delante. Porque, digamos, lo que muestran es de qué manera se han esforzado los docentes, los educadores comunitarios, es decir, las diversas personas que trabajan en la comunidad, se han esforzado como para pasar de una época a otra época, ¿no? Es como pasar de golpe repentinamente, porque nadie pensaba, excepto los ambientalistas,
los científicos que venían advirtiendo esto, unos cuantos pactos internacionales que nadie cumplió, la Carta de la Tierra, es decir, las grandes advertencias. Realmente las sociedades no se habían hecho cargo de la posibilidad de que hubiera un desastre ecológico producto de la sociedad en que vivimos, ¿no? Ese producto, para decirlo con todas las palabras, del avance del capitalismo salvaje, ¿no? Es decir, hay una encíclica, aparte de la Laudato Si, hay una encíclica de la ley ayer, anteayer, la última, del Papa Francisco, en que retoma el tema, y en donde, digamos, convoca. A mí me... Hoy cuando leía las cartas, pensaba, ¿no? O sea, estas grandes convocatorias que ha habido no habían entrado a la vida cotidiana ni a la escuela. Y contrastando con eso, los docentes no se quedaron en su casa, no se retrajeron, podría haber ocurrido perfectamente. Es decir, que ante la situación insólita, inesperada, miedo, etc., es decir, se quedaran en sus casas, no salieran, se negaran a trabajar de otro modo, ¿no? Entonces hay mucho para hablar respecto a esas nuevas formas de trabajo, mucho para hablar. Pero me parece que lo impactante es cómo tendieron la mano, ¿no? Cómo hubo tantas personas, hay tantas personas que tienden la mano. A mí me impactó, como decís, y Adriana, la forma de oír las voces a través de las cartas, ¿no? Casi verlos a través de las cartas. Me impactó la coincidencia. Están atravesadas por las mismísimas angustias, las mismísimas sorpresas, las mismísimas preguntas y las mismísimas búsquedas de tender puentes claros hacia, el educado, digamos, el educando. Pero ellos también aprendiendo. Inclusive hay en alguna de las cartas alguien que ensaya una propuesta de una palabra que yo me la anoté porque me impactó, que es enseñaje, porque dice que el que enseña también aprende, tiene que reaprender a enseñar, y tiene que aprender primero los códigos con que ahora tiene que enseñar, el mundo en el que ahora tiene que enseñar, y la forma, por cierto, en que ahora tiene que enseñar, y seguir tendiendo esos puentes para que no se corte el vínculo que la escuela tiene que tener, y tuvo siempre, doy fe, desde el campo aquel donde yo enseñé, la escuela cumplía un rol central en esa pequeña comunidad. Nosotros recibíamos, los maestros, toda la conmoción que vivía la gente en aquellos parajes lejanísimos, solitarios, y lo que vivían los chicos en sus casas lo traían a la escuela, y después nosotros interactuamos con los padres. Ese rol siempre tuvo la escuela pública. Entonces, digo, acá se ve muy claramente cómo los maestros con esa formación y las miles de limitaciones salieron a dar respuesta, al mismo tiempo que las buscaba. Me parece, la lectura me provocó mucha, mucha conmoción, y siento que realmente, no sé si está en nuestras manos poder responder toda esta expectativa, pero sí está en nuestras manos decir que hemos aprendido después de haber... Nos hemos replanteado, como dijiste vos, Adriana, muchísimas cosas, inclusive de las que ya pensamos a partir de esas cartas, es decir, a partir de oír esas voces. Y si bien esto que dice usted, Teresa, de que hay como un denominador común en todas las cartas, en las distintas complejidades que fueron surgiendo y ciertas dificultades y desigualdades que quedaron a la luz más que nunca, que vienen de muchísimos años, creo que también, si bien dicen que la escuela siempre estuvo en la comunidad, muchos han planteado, no sé cómo lo ven ustedes, que se volvió a tener una nueva revinculación la escuela y la familia, la escuela y la casa. No sé si, y las familias que integran las comunidades educativas, no sé cómo lo ven, o si lo encontraron también.
A mí lo que me... La palabra es profundamente transformadora, que es la del enseñaje, y que una siempre está como reaprendiéndola, ¿no? Como volviendo a explicarse de manera situada qué quiere decir ese enseñaje en los distintos escenarios donde le toca trabajar. Yo tengo una amiga que le llama el enseñaje entre aprenderse, ¿no? Y parece como romántica la palabra, pero es un laburo tremendo, porque yo pensaba en las caras y en los rostros, en el mío ahora que está muy cansado, pero que tiene onda, de todas esas compañeras y compañeros que escriben esas cartas. A mí me gustó mucho el formato, me gustan las cartas, mucho. A mí también, me gusta muchísimo. Me gusta cuando me la escriben a mano también. Yo soy de las que todavía de vez en cuando escribe cartas a mano. Y yo a veces, cuando hay que evaluar un proceso, elijo el género epistolar con los estudiantes, ¿no? Después tengo que leer un montón, pero me habla mucho de cómo piensan, cómo dicen, cómo nombran. Y yo creo que me conecté, le puse rostro rápido a las compañeras y a los compañeros de la escuela, de las escuelas y de los universos a los que pertenecen. Yo, en este cuatrimestre que hemos tenido que dar un montón de millones de clases y de millones de horas de Zoom, ver a algunas compañeras y compañeros emponchados, en mi caso en la universidad, en La Plata, en Villa Elvira, en Corazones del Retiro, ahí y están en donde están los estudiantes. Entonces, a veces falta la calefacción, a veces faltan los datos, a veces el teléfono no alcanza, como cuando no hay computadora, y están estudiando en la universidad. ¿No? Yo coordino una carrera que se llama Comunicación Popular, y a nosotros mismos, solo que en mi caso no estaba emponchada porque ahí estaba la estufa, entonces se me pasaban las quejas, se me pasaban rápido, digo, llevo 17 horas en la computadora cuando me encontraba, ¿no? Era inevitable para mí ponerle escena, como me gusta el teatro también, ¿no? Ponerle escena enseguida y identificar las voces, me gusta mucho la radio también. Entonces, fueron cartas con mucho acto elocutivo, con mucha enunciación de subjetividad que me interpeló a mí. Yo las leí hoy tempranito y las transité y podría yo ser una de ellas también. Algunas de las personas que escriben, podría ser yo misma una de las personas que escriben también. Entonces, para mí, entre aprenderse y producir el enseñaje siempre ha sido, lo hemos aprendido mucho con Adriana, siempre ha sido historizarse, ¿no? No despojar de historia y de materialidad concreta de las personas con las que hablamos y desde donde yo hablo también, saber quién soy, no naturalizar. Entonces, yo aprendí eso en la educación popular, dónde estaba parada, con quién estaba parada, qué tenía para aprender, y tengo un montón de anécdotas. Yo celebro esas cartas, me las voy a guardar como un tesoro, quiero decirles a todas y a todos, porque además, ¿cómo se llama el encuentro, no? Pedagogías del Sur, epistemologías del Sur, los saberes negados, podríamos decir, los formatos para hablar negados, que son otros modos, que no son los modos hegemónicos, tan urgidos por la premisa, tan urgidos por hablar rápido, tan urgidos por gritar, y por tener tanta necesidad de la eficacia, ¿viste? Esta convocatoria me llamó al encuentro. Esto es un encuentro, ¿no?
Por eso el encuentro entre la escuela y la comunidad es muy importante, porque ahí nada es lineal, nada. A mí me pareció, ahora que lo estás diciendo, por muchas cosas me hicieron retrotraer aquellos tiempos míos, esas cartas, a mis tiempos de enseñar en los lugares marginados, ¿no? Pero antes eran los lugares marginados los que estaban lejos de las ciudades, los que estaban perdidos, los pueblitos perdidos. Ahora hay marginalidad en todas partes. Y siento que la escuela había desaparecido. Lo que leí me daba cuenta que estaban ponderando el lugar que otra vez ocupaba la escuela en los barrios, en las milias, en los distintos lugares desde donde se trabajó el foro. Y desde las particularidades y desde las diversidades culturales de los que habitan esos lugares, desde las edades a las distintas miradas, inclusive de acuerdo al origen o a lo, por ejemplo, la aparece muy claramente a alguien de pueblo originario, una mujer de un pueblo originario, tratando de que se la oiga y se la vea, de ser se visibilice, sí, extraordinario, sí. ¿No? Y eso me hacía acordar a cuando yo fui a aquel monte misionero, que creía que fui a enseñar y fui a aprender, fíjate que estamos hablando de lo mismo, me acuerdo que los chicos, los niños me enseñaron a mirar el primero el hábitat de donde estábamos reunidos y de dónde iba yo a enseñarles. ¿Cómo iba yo a enseñarles lo que aprendí en una escuela modelo y lo que de golpe frente al aula, con alumnos de segundo y cuarto grado en el mismo aula, que hablaban además idiomas diferentes, yo, que solo hablaba castellano, y que tenía que enseñarles lo que había traído para enseñarles? Primero aprendí de ellos para poder saber cómo enseñarles. Y eso fue cambió mi visión del mundo, ¿no? Entonces, por eso en mis canciones hablan ellos. En un momento tuve la emoción de ver que se citaba una canción mía, Apurate José. Alguien decía, sí. Alguien habla en plural, como diciendo, así hablaban ellos, ¿no? Y nosotros, un poco eso, ¿no? Sentí eso, que bueno, que eso era lo que había hecho de algún modo yo. En un momento sentí que no era yo la que tenía que hablar en las canciones, sino ellos, para que se oigan y se visibilicen sus voces y podamos comprender el complejo país que habitamos, ¿no? Y sus diversidades extraordinarias y riquísimas, desde donde las miles de miradas, para poder hablar de inclusión. Y esas son las huellas, ¿no? que creo que viene a dejar la educación popular, que es el eje temático que nos toca, este primer eje temático que nos encuentra en los encuentros pedagógicos del sur, que la huella es que viene a dejar la educación popular en lo que es la educación formal. No sé si, creo que la pandemia llevó a tener que ser creativos, tener que reformular un montón de herramientas y reinventarse, se habla de las radios comunitarias, de los lazos con la comunidad, de las videollamadas, del ir a visitar al alumno o alumna cuando no sabemos dónde está, y eso está muy vinculado con lo popular y visibilizar situaciones que quizá puede llegar a hacer una interesante conjunción con lo que es la educación formal. Yo lo vi como propuestas, no sé si ustedes lo vieron así. Bueno, a mí me pareció muy, muy importante que se diera testimonio de la educación popular que transcurre dentro de la escuela. Para superar, digamos, la vieja concepción de que la escuela es un ámbito distinto, y realmente algo que me llamó mucho la atención, así me alegró muchísimo, confirmar cómo las ideas de Paulo Freire, digamos, las ideas de la educación popular, han atravesado la escuela argentina, ¿no? Yo estoy convencida de eso, que el viejo modelo del docente, digamos, de la escuela tradicional argentina, está muy atrás, y que realmente ha habido cambios muy importantes, que los docentes en la Argentina se han hecho cargo de
yo diría de la educación popular, se hicieron cargo de la educación popular. Ahora, no puedo dejar de decir, Teresa, que yo tuve una experiencia hace muchos años, y a lo mejor fue para la misma época, yo soy un poco mayor que vos, me parece, y un poquito así, un poco mayor, entonces un poquito antes, yo tuve mi primer trabajo como maestra en Bárcena, que es un pueblo de La Quebrada que queda entre León y Volcán, y fui maestra de primer grado, una suplencia de primer grado, tenía 18 años, y los chicos hablaban quechua. Yo, como vos decías recién, yo hablaba español, decía Teresa. Bueno, digamos, sin el talento, el oído de Teresa, o sea, yo soy un horror para aprender idiomas, soy una lengua, soy terrible. Y tengo grabada la dificultad para entenderme con los chicos, ¿no? O sea, ellos cruzaban el Río Grande cuando estaba seco, cuando en época de lluvia no podían venir a la escuela. Y la escuela quedaba, ahora hay una escuela que queda de un lado yendo hacia el norte, queda a la izquierda, y es una escuela muy linda. En esa época quedaba a la derecha, casi sobre el río, y era una escuela rancho, ¿no? Entonces, me acuerdo cómo en esa y en otras escuelas, después yo trabajé casi siempre en la provincia de Buenos Aires, en diversos niveles y lugares, pero digamos el docente era bastante almidonado y era el formado en el sarmientismo, ¿no? Era ese docente. Este docente es otra cosa, es muy distinto. Entonces, por ejemplo, yo anoté algunas cosas del trabajo, la carta que nos manda Ana del Valle con Mercedes y Yamila, para dar un ejemplo, que hablan de cómo aprendieron a usar la tecnología, etc. Pero creo que es esta misma carta, y también otra, la del grupo de Martín Rodríguez del Centro de Formación Profesional 406 de Ingeniero Budge, que donde hay una profesora, Laura Jiménez, de lenguaje musical, ¿sí? Es el que hace videos en YouTube y que hace un despliegue con la tecnología que no se puede creer, pero aprendiéndola al mismo tiempo, ¿no? O sea, toma la música y la convierte, ¿no? Es eso, digo, seguro Teresa nos puede hablar más que lo que yo, que no sé nada de música, me impactó. Pero voy a lo anterior, porque ¿por qué decía lo de este grupo anterior que tomé nota? Creo que son ellos. Porque dan cuenta muy fuertemente, igual que en otras cartas, de la inscripción multiétnica, multicultural, etcétera, ¿no? O sea, de lo que dice el preámbulo de la Constitución Argentina, que es que todos los habitantes del suelo argentino, ¿no? Habitantes quiere decir todos, no solamente quienes tienen nacionalidad argentina. Y entonces me emocionó mucho ver cómo la escuela en la provincia de Buenos Aires se abre a todos los habitantes del sur argentino. Por lo tanto, entran otras lenguas, entran otras costumbres, ¿sí? Es decir, se iza la bandera latinoamericana, el Huampala, se iza junto con la bandera argentina. Todo eso me pareció extraordinario. Y además, que no es una excepción, sino que se ha instalado, y Teresa decía hace un rato, no solo, digamos, resulta que no es solamente en el interior del país, sino también en el conurbano, etcétera, es decir, que hay gente que vino de otros países y que además hay pobreza, y que, bueno, es así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos Latinoamérica hasta aquí, hasta en la ciudad de Buenos Aires.
Totalmente. Y a mí me parece que la escuela se haga cargo de eso, o sea, de cómo nosotros, ante todo, tenemos que ser latinoamericanos, ¿no? En todos nuestros actos. Sin duda, y cuenta que en esa carta cuentan que anteriormente sus padres no podían expresarse a su manera porque no encajaban en lo que era la escuela, y ahora es al revés, está abierto a que cada uno tenga su forma de expresar de acuerdo a su cuestión cultural, y creo que falta mucha más apertura, pero vamos en camino de eso. Pero me llamó la atención que los padres decían, no hables así porque no te van a entender, es tremendo, es tu identidad, como uno se expresa. En Corrientes nosotros no aprendimos en guaraní, yo soy correntina, nací allí, donde el guaraní es un idioma bellísimo, musical, tremendamente musical, porque los padres o los educadores pensaban que le hacía daño al castellano, que no debíamos aprender el guaraní como una lengua más. Hoy sí se enseña guaraní. Y quiero contarles una anécdota cortita que tiene que ver justamente con todo esto que estamos hablando, ¿no? Cuando yo vine a vivir a Buenos Aires recién, mi hijo más chico, bueno, Adriana conoce a mi hijo más grande, pero tengo 5, Adriana, vos creo que sabés, y el más chico empezó aquí la primaria. Entonces fue a la escuela, ¿no? Y a los pocos días me llama una fonoaudióloga, y yo voy preocupada, porque me dice que mi hijo tenía una dificultad al hablar. Y la dificultad era que él decía carro, porque era incorrecta su forma de hablar. Entonces yo le expliqué que él era correntino, que yo también decía carro y correntina y corrientes, y que era la forma de hablar de él, de su abuela, de su familia, de su hábitat, de todo. Entonces, de golpe se me ocurrió rápidamente, y le digo, usted, porque ella me decía que mi hijo tenía dislalia. Entonces, usted también tiene dislalia. Y le dije, diga lluvia. A ver si puede. Ay, bueno. Me dijo lluvia, hombre. Bueno. Ella no me lo dijo porque se dio cuenta ahí, ¿no? Extraordinario ese momento para mí. Comprender que mi regionalismo era rechazado. Era rechazado en la escuela pública de mi hijo. Pero, ¿no es cierto? Estamos hablando de otros países. Bueno, no, acá estamos hablando del mismo país. No nos olvidemos que hasta hace muy pocos años, relativamente pocos en términos históricos, el espacio que enseñaba a locutores y locutoras les enseñaba a hablar en un español aporteñado y no permitía que se hablara con cantito, como decimos los porteños o los bonaerenses, ¿no? Pero, mal dicho, pero digo, no permitía que se hablara con regionalismos, que la fluencia de la voz tuviera esos regionalismos, esos espacios particulares de las regiones. Recién hace pocos años que eso puede ocurrir, digamos, ¿no? Claudia, vos lo tenés más claro todo esto. En 2003 en adelante. Yo pensaba en los cambios, ahora que mis compañeras decían lo de los cambios y cómo era antes, y que aunque todo sea como mezclado en este tiempo, ¿no? Haya linaje sarmientino, huella sarmientina, huella de la educación popular, hay de todo, ¿no? Mezclado. Una cosa también que yo creo que cambió, y yo hice mi escuela pública en los años 70, en la primaria, una cosa que cambió, que las docentes y las docentes con las que a veces trabajo por el tema de la comunicación popular y la educación popular, es que también, así como Freire está tan presente, está transversal, y que antes era una cosa de lo no formal, que no formaba parte transversalmente de la escuela, que eso ya es una cosa, no digo superada, pero que tiene una presencia que antes no tenía, no tengo ni la menor duda, la cantidad de gente con la que hemos trabajado el año pasado, qué sé yo. Y otra cosa que pasa también es la perspectiva de géneros, que también está presente en la escuela. Y yo pensaba cómo estaban escritas las cartas, unas cuantas que tienen el lenguaje inclusivo, además de aludir a la interculturalidad. Eso también me llamó la atención. Y porque, claro, vi un montón todas juntas. Otra cosa es la experiencia que una pueda tener en un taller, en un encuentro, ¿no? Donde sabés
que si te convocan a vos es porque quieren justamente eso, trabajar desde la perspectiva de género, interseccional, intercultural. El cambio es muy grande también ahí. Y el otro cambio que me parece sustantivo, que uno lo puede mirar desde el lugar demonizado y otros no, es el tema de la digitalización de la cultura. La de incorporar, ¿con qué rapidez una compañera o compañero de la escuela pública habla de Classroom y de Zoom y de, y de ecosistema digital y este, ¿no? Y pueden diseñar procesos educativos superando la pantalla que como ahora nos tiene reunidos, intentando tocar también al otro, aunque no lo toque, con la palabra, con la música, con los videos, con el cine. Yo creo que, yo vengo formada de la pedagogía de la comunicación, ¿no? El lenguaje total, la pedagogía de la comunicación, entonces, la comunicación educativa. Y era más o menos lógico que una trabajara a partir de recursos audiovisuales, etc. Pero que fuera tan generalizado y que todos ahora utilicen recursos digitales para poder generar interactividad, dialogicidad, criticidad. Yo pensaba cuando leía a las compañeras, todo eso en poco tiempo, o sea, con una vertiginosidad, porque el 20 de marzo fue ayer, todos esos recursos no los utilizaban, y no porque fueran tecnofóbicos necesariamente. O sea, la dimensión política que hay ahí, del compromiso que tienen las docentes y los docentes para con los estudiantes. Es decir, por supuesto, siempre habrá alguien que le aflojará el zapato, pero la gran mayoría ha puesto mucho compromiso y se notan esas cartas. No la actitud abandónica, sino al contrario, sí, se reinventaron, aprendieron técnicas tecnológicas que desconocían y laburan muchísimas horas más por día que lo general, están todo el día con el WhatsApp, porque así fue planteado en todos los foros, y algo que planteaban desde el ámbito educativo de nivel inicial, que no pasó en los otros, no sé si lo pudieron notar, que a diferencia de los adultos mayores o los jóvenes, con los niños y las niñas es más difícil. Y ahí sí entienden que la pantalla no es suficiente, si bien en ninguno de los ámbitos los docentes son irreemplazables en términos presenciales, en nivel inicial se notó muchísimo más. No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, sí, se notó mucho. En las cartas aparece esa diferencia, sí. Y lo que también aparece la dificultad de la familia para la conexión. La dificultad para compartir un solo celular o un solo dispositivo, una pantalla, o eso aparece en todas las cartas, ¿eh? Eso atraviesa todas las cartas, la dificultad de la conexión, porque también de eso dependía que se puedan hacer. Por eso luego también es emocionante leer que iban con los cuadernillos, ¿eh? O que buscaban otras formas de acercarse para no perder el contacto, para saber cómo estaban los alumnos, para saber cómo estaban viviendo, cómo estaban pasando este tiempo. Es muy importante el compromiso que han asumido los docentes, es muy conmovedor. Es decir, superando ellos mismos sus propias dificultades, más allá de que tuvieron que aprender todo este lenguaje, e reinventar cómo iban a enseñar, casi como vos y yo, Adriana, que teníamos la dificultad solo del idioma, pero ellos además tienen la dificultad de la herramienta para enseñar. O sea, hay que aprender un lenguaje nuevo, ¿no? Yo decía, vos me contabas a tus alumnos que hablaban en quichua, y a los míos hablaban la mitad en guaraní y la otra en alemán. Era como, y yo en el medio castellano. Entonces empecé a inventar nuevas formas de enseñar. Quiero decir, cuando hay un compromiso y una tremenda fuerza vocacional, uno sabe que su trabajo es llegar a los otros. Entonces empieza a inventar, y es creo lo que han hecho los docentes. Y creo también, al mismo tiempo que sé la situación de desigualdad que era tan claramente planteada, que la comprobamos una vez más, que quedó tan devastado nuestro país después de las políticas casi de exterminio que tuvo el neoliberalismo, los 4 años de neoliberalismo desenfrenado, digo, me impacta mucho pensar en los cambios que dice Claudia. Hay un país que ha cambiado,
Hay generaciones que han cambiado y están exigiendo ser escuchados desde ese cambio. Y eso, quiero decir cultural, quiero decir, eso es muy ponderable y tremendamente fuerte. A mí me da esperanza. Sí. Ahora hay que levantar estas voces para ver cómo se puede producir el cambio en la educación popular, en la educación pública, para que pueda contener toda esta riqueza. ¿Creen que hay prácticas pedagógicas que se empezaron a utilizar con la pandemia y con el ASPO que llegaron para quedarse? Sí, sin duda. O sea, ahora hay un trabajo que deben hacer las universidades, que tienen que hacer los institutos de formación docente, que es el de ayudar a las docentes a sistematizar lo que han aprendido, porque, digamos, efectivamente es un aprendizaje impresionante el que han hecho, ¿no? O sea, y el despliegue, además de la inventiva. Yo tengo la impresión todo el tiempo de que ha habido fuerzas contenidas, ¿no? De que se rompió un formato. Claro. Se liberaron los rituales. Y que entonces, esa es la explicación, porque de un día para otro, efectivamente, como ustedes decían, de un día para otro, ¿sí? Es decir, este despliegue de creatividad. Por ejemplo, una de las cartas en donde cuentan, que dicen, la hemos remado, ¿no? Costó. Y también cuentan cómo, una que es de docentes, está firmada por docentes y estudiantes del sur profundo. Y entonces cuentan todo lo que hicieron, y que incluso llegando a hacer teatro japonés. Un teatro japonés. Es fantástico. WhatsApp, llevamos cuadernillos y teatro japonés. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, lo que se ve es que hay una toma de conciencia fuerte de la desigualdad, ¿no? Es decir, cuando eso está, es muy fuerte cuando dicen, por ejemplo, de Florencio Varela, Laura y Adrián, que dicen, ha habido un cambio de paradigma, dicen, ¿no? Pero no todos pudieron ayornarse. O sea, no es solamente el hecho de la desigualdad económico, social, etcétera, sino también la dificultad cultural, ¿no? O sea, que no todos pueden de un día para otro, digamos, cambiar de paradigma. Claro, no todo pasa por la brecha digital, que creo que en todas las cartas habla de eso, pero hay algo más, además de la cuestión digital, de que no todos han alcanzado ese dispositivo, ¿no? Es más profundo. Sí, pues, algo más que la cuestión digital. Lo bueno es que hay una apropiación de la tecnología, como para que la tecnología no se apropie de nosotros. Claro. Eso me parece que es muy importante. Están bien manejando la tecnología. Pareció, Adriana, que una apropiación, además, siguiendo los conceptos de Simón Rodríguez, ¿inventamos o erramos? Que están citados también en la carta, en una de las cartas. No hubo tiempo entre el mundo docente, de decir, bueno, vamos a hacer el uso de Classroom o de WhatsApp o de Facebook o de los campus, como lo están haciendo ahora en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Italia, en Nicaragua, en Venezuela o en Brasil. Dijeron, ¿cómo lo usamos? Usemos WhatsApp, porque mis estudiantes hablan por WhatsApp. ¿Pero cómo hacemos? No sé, cómo podamos, pero lo inventamos. Por suerte. Claro. Es decir, Finlandia, no escucho hablar de Finlandia. Claro, es decir, tomamos una herramienta que, por supuesto, que la herramienta tiene una politicidad, toda tecnología tiene una politicidad incorporada, es complejo lidiar con ella. Es complejo revertir esa politicidad porque requiere un trabajo de lectura y de reflexión y de acción muy fuerte, pero también la tomamos con tanto desprejuicio, sin seguir modelos externos, que lo que hicimos fue inventar, digamos, ¿no? Inventar y equivocarnos y volver a inventar desde otro lado y volvernos a equivocar y volver a inventar desde otro lado. Y ese proceso fue auténtico, digamos. No se siguieron modelos importados, como decía Simón Rodríguez. No, el nuestro no puede ser un modelo importado de, decía Simón Rodríguez, de la Europa, sino que tiene que ser un modelo propio. La nuestra es la educación popular, decía Simón Rodríguez, porque si no inventamos, erramos, ¿no? Entonces, inventamos, erramos, la verdad, nada mejor aplicado, la verdad, porque
Me interesó mucho eso que decías de no fijarse en modelos, porque la verdad que no hubo tiempo, no hubo tiempo. Inclusive los que teníamos cercanía con la tecnología, yo misma incorporé no solo herramientas, sino también modos del entorno pedagógico. Es decir, mirá que yo tenía la experiencia en Quilmes que compartimos, Daniel, de la enseñanza en educación virtual, en la virtualidad de Quilmes, pero esto fue otra cosa. Esto fue, digamos, no bastó. Inclusive con los que tenía virtualidad, tuve Zoom y presencialidad en la virtualidad. Y con los que los veía todos los días, pasé a tener clases mediadas pedagógicamente. Eso no lo teníamos vivido. Entonces multiplicó una cercanía que es al revés de lo que yo, de la protesta que tenía, no te veo, no te toco, no te encuentro, que es cierto, eso no lo estamos sustituyendo, pero sí de encontrarle la vuelta a los entornos virtuales. Eso por un lado. Y otra cosa que a mí me interpeló, así como decía Teresa, lo de que se evidencia la desigualdad que quedó absolutamente descarnadamente expuesta con este proceso en la escuela y en el sistema educativo, quedó claramente, capaz que toco una fibra sensible, por lo menos yo siento que me la toco, y cuál debe ser el rol del Estado en este nuevo armado. Que claramente no me gusta hablar de nueva normalidad, ¿no? Toda esa expresión, ¿no? El rol del Estado, que, o de los estados provinciales, nacionales, municipales, el rol de la universidad, que creo que hay que armar, si me permiten, como otra arquitectura para sostener y producir otro sentido común, también desde la escuela con la comunidad. Porque hay una... Yo no sé qué piensa, me da como pudor decirlo delante de Adriana, pero es como... Hay ahí una dificultad, claramente, de entender que la comunidad y sus culturas ya no lo puede eludir, lo enfrenta con la pandemia, con la cuarentena, pero ahí hay, para vincular escuela con comunidad, hay que volver a registrar cómo está el sentido común de la comunidad también, porque si no la sensación que decíamos con algunas maestras en los talleres, de estar hablándole a una realidad que no existe, y entonces esto realmente nos ubicó, nos forzó a volver a preguntarnos quién es la otra y quién es el otro, primero que está detrás de la pantalla, pero también de quién es esa comunidad, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, sí, con la heterogeneidad que hay también, ¿no? Incluso en la misma provincia. Pero algo que en relación a lo que vos planteabas del Estado, que es real que hay que tomar esta realidad y con eso generar alternativas, en las cartas estaba subyacente, pero no se hablaba del Estado. Y en realidad hay un montón de prácticas, de prácticas que se fueron dando fruto del estado que tenemos hoy, porque digo, la entrega de alimentos, o la generar prácticas, herramientas didácticas para poder llegar a los alumnados, los cuadernillos, fueron todas también herramientas generadas por el Estado, y los docentes son parte del Estado, yo creo que los generamos todos, ¿no? Entonces, creo que eso está, y sí, es ineludible generar tomar esto que nos está atravesando y pensar a futuro, pero bueno, no sé qué. Fíjate, digo que hay cartas que lo mencionan de manera explícita, muy directamente, sí. Muy directamente, dice cuál tendría que ser el rol del Estado, no recuerdo cuál. Sí, incluso presentan proyectos de ley, hablan de proyectos de ley que protejan a los adultos mayores, eso también. Exactamente. En ese foro apareció claramente, y en el foro cuando toman niñez también aparece. Tema de la ESI también. Sí. Yo quisiera hacerte una pregunta, Adriana, por tu experiencia desde todos los, ¿no? Bueno, un poco para todos, pero pienso que vos. Yo creo que el Estado, digamos, tiene que hacerse desde la política, tiene que hacerse un replanteo después de esta situación tan crítica que hemos vivido, este cambio sustancial que hemos vivido, de cómo encarar la educación a partir de todas estas experiencias. ¿Vos crees que
¿Vos creés que eso sea algo que esté en los papeles, que se pueda empezar a pensar, hacer un congreso, no sé, buscar una forma de que haya políticas de un Estado presente cuidando este patrimonio que estamos generando, digamos, este conocimiento que estamos generando, pero que está generando la comunidad entera, pero que al mismo tiempo después sea para justamente para responder a esto que ha quedado tan, tan claramente expuesto, ¿no? Mira, es una pregunta difícil para mí de contestártela en este momento, pero lo que puedo decir es que las provincias, todas las provincias están haciendo un esfuerzo enorme, que eso es algo para destacar mucho. O sea, que hay como, no hay ningún Ministerio de Educación Provincial y el Nacional, por supuesto, que no esté... sacudido por esta situación, ¿no? Y esto que leemos en las cartas, que es la presencia directa de los docentes, y si uno lo encuentra también en los equipos de los gobiernos provinciales, ¿no? Te digo, sin distinción. Eso me parece, después, bueno, ahí estará la cuestión de que tendrá que haber una muy buena articulación entre la nación y las provincias, ¿no? Pero eso ya es otro cantar. En cuanto a los esfuerzos de las provincias, te digo, ayer, por ejemplo, hablaba con una provincia de la Patagonia y lo que han hecho es maravilloso, maravilloso. Un dato, veían que, o sea, ellos han hecho todo virtual y ha sido un año que se transitó y se cumplió en casi todas las provincias, ¿eh? Ha habido año escolar. Eso hay que subrayarlo y me parece que es lo que habría que estar diciendo. Hubo año escolar, sí hubo. Fue virtual. Tenemos que pensar de otra manera el famoso tema de la evaluación, pero bueno, todos los que somos, hemos sido docentes, sabemos que en realidad evalúa el docente, está evaluando todo el tiempo, el grupo evalúa, que la evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces no hay que hacerse tanto drama con el tema evaluación, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, digamos, todas las provincias produjeron cuadernillos, armaron páginas web, armaron, bueno, hicieron de todo, ¿no? Yo okay. Creo que esto es el Estado. Sí. Es fantástico. Entonces, yo creo que espero que haya una política nacional y acorde con las provincias, ¿sí? Es decir, que signifique un entrar a otra etapa, ¿no? Que signifique entrar a otra etapa. Pero sí tengo mucha confianza. Bueno, gracias. Confío en los docentes sobre eso, ¿eh? Imaginaba que me ibas a decir eso, porque me doy cuenta que de esto que estás diciendo, ¿no? De cómo ha trabajado el interior del país. Y bueno, porque tu mirada siempre es tan lúcida, Adriana. Muchas gracias. Iba a contar, no terminé de contar la anécdota de la Patagonia, que lo que hicieron en esa provincia, porque ocurrió en varias, trabajaron, decía, todo el año entero, virtual, y mandando cuadernillos, o sea, llegaron hasta los últimos lugares. Entonces, el problema en muchos lugares está en la devolución de la tarea, claro, que se da. El ida y vuelta, sí. Entonces, ¿qué hicieron? Están poniendo buzones, ¿sí? Estoy hablando de Santa Cruz. Están poniendo buzones en los supermercados y en los lugares a donde la gente va a comprar cosas para que los chicos puedan devolver la tarea y que el maestro pueda corregir y después se los vuelven a mandar por correo, ¿no? Es fantástico. Otra cosa que se suma al esfuerzo de usar más y mejores recursos es el Seguimos Educando, ¿no? Que encaró con las radios comunitarias. Y ahí quisiera, junto con los que escriben en las cartas que las mencionan, también hacer una pequeña descarga que tengo ganas de hacer con ustedes. Y es que los medios comunitarios en la Argentina, que ya tienen 35 años,
y que algunos han sobrevivido a todos, a todas las décadas infames que hemos vivido y han celebrado. Y que son los últimos en recibir la pauta y el fortalecimiento, salvo, bueno, en aquellos años que fueron maravillosos, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, junto con los medios públicos fueron los convocados para poder fortalecer el proceso educativo. Y en ese sentido, cuando digo descarga, es cuán importante es pensar un sistema educativo de la mano con el dispositivo mediático de gestión social y de gestión pública, para no asumirlos como herramientas de difusión, una vieja concepción instrumentalista, antigua, sino que realmente son dispositivos educativos que pueden ir de la mano de la escuela pública. Solo hay que ponerse a trabajar en esa posibilidad. Esto tuvo que ver con la urgencia, en este caso, de fortalecer con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahora, yo pensaba qué distinto sería si realmente se pudiera convertir en una política de Estado esa alianza, como lo hizo en algún momento las escuelas radiofónicas de finales de los años 40 y comienzos de los 50, en Colombia, con Radio Sutatensa, con la Escuela de Radios Mineras Sindicales en Bolivia, con las emisoras educativas del Ecuador, del Perú. Yo pensaba, como lo hizo el Instituto de Cultura Popular en la Argentina, en la zona del NOA y del NEA, el Centro de Comunicación Educativa La Crujía, en los años 90, 80, bueno, yo creo que tenemos argumento y gente que ha escrito, Adriana, que pudiera pensarse una política de comunicación, educación popular, que ya no ninguneara más a los medios comunitarios como medios chiquitos, que no los conoce nadie, pequeños, precarios y provisorios, que no se escuchan bien, y entonces no los escucha nadie, entonces ¿para qué vamos a poner publicidad ahí? Yo creo que ahí no alcanza con la ley y toda la transformación de los que hemos logrado en el año 2009, de la mano de Cristina, y de todas las organizaciones populares. Yo creo que ahí me encantaría poder diseñar con el sistema educativo y con un dispositivo de comunicación popular que pudiera no solo salir al cruce en tiempos de pandemia, sino pensar otras formas de los medios de comunicación como medios de comunicación educativa. Yo creo en esa posibilidad. Sí, sí. Cuando uno dice eso, piensa que va a dar clase por radio, ¿viste? O clase por televisión, o va a ser teleescuela técnica. ¿Qué antigüedad? No, es pensar los medios de comunicación con sentido educativo. Eso me gustaría mucho soñar y concretar esa política de Estado. Excelente. Justamente cuando comenzamos a organizar y a diagramar los encuentros pedagógicos del Sur 2020, con una mirada post-pandemia, la idea era que no sea como vienen siendo muchos conversatorios, donde quizá podíamos invitarlas a ustedes, y seguramente hubieran hecho una exposición fantástica, sino buscarle la vuelta para que el territorio se exprese, y en base a eso ustedes, bueno, poder tener esta charla. Y de a poco venimos logrando ese objetivo ambicioso, porque de 5 semanas, con foros asincrónicos, donde participan muchísimos distritos de la provincia de Buenos Aires, del país, sindicatos, universidades, la iglesia, así que militantes, educadores en general, y bueno, de a poco lo venimos cumpliendo con muchísimo trabajo, y uno de los objetivos que nos propusimos es generar este espacio de escucha, porque creemos que es importante que los vecinos y las vecinas tengan el ámbito para poder expresarse, para contar cómo vienen atravesando este momento tan complejo, y más allá de la pandemia, qué es lo que esperan de la educación, que la hacemos entre todos y todas, porque es una construcción colectiva. Creo que eso también estuvo planteado en el trabajo colectivo y la necesidad de seguir fortaleciendo esos lazos con la comunidad.
y uno de los objetivos además fue poder proyectar nuevas prácticas, y viene en sintonía esto que planteaba Claudia Villamayor, el tema de las radios comunitarias, que para mí también es fundamental, que hay que fortalecerlas, y si no se fortalece, no logramos ese fortalecimiento, tiene que ver con un montón de cuestiones y luchas y batallas que se vienen dando hace años, ojalá podamos ganarla. Y bueno, en ese marco me gustaría ya poder pasar a una tercera etapa de esta conversación, y junto con la propuesta que hizo Claudia, poder escuchar a Adriana y a Teresa, y decir, bueno, en base a lo que pudimos leer del territorio, proyecto, me gustaría que estas prácticas se queden, o creo que hay que fortalecer las que ya existen, o se me ocurre algo como para poder empezar a trabajarlo en conjunto. Bueno, es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea que es evidente que no se trata de prácticas que vienen a suplir la presencialidad por un rato, sino que hay cambios profundos, que en algún momento Claudia dijo, hay de todo, ¿no? O sea, va a haber de todo, creo que vamos a tener que transitar una época en la cual, afortunadamente, va a haber muchas modalidades a la vez, ¿no? Muchas modalidades, muchas formas de trabajar simultáneamente, y ahí hay un reto para la política educativa, un reto para el Estado, como para, digamos, poder darle un sentido, poder enhebrar, más que ordenar, esa palabra para este caso no me gusta mucho, pero sí enhebrar las diversas prácticas, darles una orientación, ¿no? Planificar, ¿no? Es muy importante que se pueda planificar, es decir, para construir, digamos, un armazón en el cual sostener en el futuro una escuela diferente, ¿no? Contenga a todos y a todas, sobre todo a nuestros jóvenes, ¿no? Que también se encuentran muy interpelados con esta situación y creo que piden una modificación de cómo se viene dando la educación para ellos y ellos, no sé si lo ven eso con los jóvenes particularmente o si lo encontraron en las cartas. Y muy presentes a los estudiantes secundarios ahí, con mucha vehemencia. Creo que hay una gran preocupación sobre los estudiantes secundarios. Creo que ahí yo, a lo mejor me lo estoy inventando, ustedes me dirán, mis compañeras, pero yo sentí un poquito de angustia en las cartas ahí. Una gran preocupación por la contención de los estudiantes secundarios. Sí. Porque bueno, ahí hay una transversalidad que tiene que ver con las culturas de las juventudes y que tiene que ver con las clases sociales y la idea de futuro, la capacidad de ver si hay futuro. Y ahí yo creo que hay un nervio que duele. Hay una parte también de la formación laboral donde aparece esa angustia. Sí. Me aparece la sorpresa de la poca convocatoria y de las pocas ideas, pero que sin embargo hay ideas. Me parece que tiene que ver con eso también, ¿no? Pero igual creo que, como decía Adriana, es extraordinario como todo esto que ha pasado, y de hecho hay que aprender de esto extraordinario, y está buenísimo que pensemos en que haya una forma de sistematizar todo este conocimiento, que de esta forma se metió en nuestra vida, ¿no? Y que la escuela cumple un rol como la... Me parece fantástica la preocupación de Claudia con respecto a la radio comunitaria. Yo conozco muy bien la importancia de las radios comunitarias en todos los barrios, en todos los lugares, el rol que cumplen, ¿no? De estar cerca de los habitantes de esa comunidad, ¿no? Me acuerdo que yo cuando vivía allá en Misiones escuchaba una radio comunitaria que avisaba a los vecinos las cosas que se necesitaban, era la única forma de saber unos de otros. Y me acuerdo un día de un comunicador que se preocupaba de informar a la gente todo lo que... Y le decía a un paisano de una de las estancias de por allá que lo esperen las cuatro bocas, que le hacía avisar su patrón que lo esperen las cuatro bocas con 203 caballos ensillados. Y después de un segundo dice, ah, perdón, dos,
o tres. Pero ya el hombre, yo digo, el hombre ya cayó muerto, ¿a dónde va a sacar 200? Y 203 caballos, y además enseñar los 203 caballos. Digo, pero el rol de la radio, el rol de la radio comunitaria, era la voz de todos, ¿me entendés? Conté esa anécdota porque me hizo acordar, Claudia, ahora hablando del rol de esa radio, qué importancia que tiene. Como una parte central en el armado de esta de nuestra toda esta diversidad comunitaria que tenemos, ¿no? Y que queda tan expuesta ahora. Así es. Con Daniel habíamos pensado, para cuando ya toque la instancia de finalizar, pedirles si existe la posibilidad de a cada una de ustedes una frase. Que plasme un poco todas estas reflexiones que pudimos llevar a cabo y bueno, y a Teresa un verso. Así lo pensamos con Daniel y bueno, si es posible, como para darle un cierre, se lo súper agradeceríamos y va a ser muy valorado por todos los escritores, todas las escritoras de las cartas pedagógicas que con muchísimo trabajo y amor hicimos llegarles. Yo voy a decir una que la voy a decir en castellano, lamentablemente, que aprendí en un trabajo que duró 11 años en América Central, con una experiencia de una radio, la red de radios indígenas de Guatemala en particular, en una comunidad cachiquel, en una comunidad MAM, perdón, ahí en Cabricán, donde un dirigente indígena, guerrillero él, de armas tomar, me lo dijo en MAM y en cachiquel. Tú eres mi yo y yo soy tú misma. Ese día entendí un poquito más de lo que era el enseñaje. Qué lindo. Maravilloso. Bueno, muchas gracias. Yo voy a repetir algo que está en una de las cartas y que mencioné hace un rato, pero me parece que vale como frase final, que es, la hemos remado, docentes y estudiantes del sur profundo. Entonces, digamos ahora se trata de valorizar y de darle continuidad al producto de ese enorme esfuerzo. Maravilloso. Qué hermoso. Sí, a mí, yo me había quedado también con una frase que se repitió bastante, inclusive en la nota que ustedes hacen al comienzo, que es esa que permite ampliar la mirada, ¿no? Pensando nuevos imaginarios donde en el mundo quepan otros mundos, ¿no? Todos los mundos. Y bueno, Me emocionó esa frase, ¿no? Pensar en que pueda en un mundo caber todos los mundos. Y les voy a decir un pequeño textito de una canción que escribí hace algunos años que dice: escribo un poema nuevo sobre los muros, escribo sobre la tierra y en los umbrales del día que está viniendo y sabe a futuro, es nuestra la primavera que está en el aire. Son nuestras las flores nuevas y están naciendo por todas partes. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Maravilloso. Sin palabras. Qué maravilloso. Es muy difícil porque ahora estoy emocionado además. Bien. Con este trío de cultura, comunicación y educación, con este trío maravilloso y transformador de la realidad, con este trío con el que ojalá pudiéramos construir un círculo de propuestas educativas, tomando lo que dice Claudia, tomando el trabajo reflexivo, pero también de gestión y político de Adriana, y pudiendo pensar la cultura desde el lugar desde el que piensa y escribe Teresa,
desde el que piensa, escribe y milita Teresa. Ojalá podamos armar entre ellas tres un círculo de política educativa que nos ayude a diseñar nuevos modelos educativos para esta Argentina que se viene en el 2021. La Argentina no es, la Argentina está siendo. Y en ese estar siendo estamos nosotras y nosotros leyendo, pensando, hablando, discutiendo y trabajando. Los esfuerzos de estos encuentros pedagógicos del sur son los que prologan la carta que les mandé a ustedes, en las que César Vallejos se pregunta si viendo a un hombre que pasa con un pan bajo el brazo puede hablar de lo abstracto, ¿no? A nosotros, a ustedes, a nosotras nos duele la realidad, la cotidianeidad, nos duele en el lugar más profundo, pero también esa cotidianeidad y esa realidad es el espacio de potencialidad, es el único espacio en el que las prácticas políticas de transformación pueden ser. No pueden ser en otro lugar que no sea la realidad, las prácticas políticas de transformación. La realidad nos duele, pero es la condición de posibilidad. Quiere decir esto. Y yo estoy absolutamente esperanzado y seguro de que esta Argentina que no es, pero que está siendo, va a ser mucho mejor después de esto, va a ser mucho mejor al escuchar sus voces y al escuchar sus reflexiones, va a ser mucho mejor al haber traído las voces de los compañeros y las compañeras que estuvieron en esos foros y que ahora se van a sentir tan honrados, alegres y emocionados como yo, de haber escuchado la respuesta a las cartas que les escribieron con tanta amorosidad a ustedes. Les quiero agradecer, para mí, son esas cosas impensadas en la vida, tener este encuentro con ustedes tres simultáneamente, que las conozco en distintos modos, de distintas maneras, con distintos soportes a cada una de ustedes, con presencialidades, con materialidades libreras, Y con audios que han llenado mi vida y mi juventud y mi adolescencia, y que me han enseñado a tocar guitarra. Conocerles, compartir este espacio con ustedes tres, y compartir este espacio con Eleonora, a quien conozco hace menos, pero con quien venimos militando fuertemente, es una alegría. Pero sobre todo, compartir este espacio para traer a ustedes las voces de aquellos y aquellas que han hablado en el foro. Ese es, la verdad, el gran privilegio que me da la vida. Agradecerles mucho la participación, agradecerles este espacio y comprometerlas a que podamos construir un espacio de discusión sobre aquello que plantea Claudia, que esté nutrido a través de lo educativo y lo cultural fuertemente. Me parece que ese es el lugar por el que tenemos que buscar salida de este lugar, de este laberinto en el que estamos hoy. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Teresa, muchas gracias, Claudia, Eleonora, una alegría compartir este espacio con vos. Bueno, no hay mucho más que decir, compañeras, compañerasas, militantes, lumbreras de nuestro camino que nos ayudan a seguir andando y a seguir resistiendo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por esto. Muchas gracias. Adiós, Claudia. Adiós, Eleonora. Adiós, Daniel. Teresa, un abrazo. Gente, mi querida. Cariños a los chicos. Gracias, igualmente. Chao. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franco Oliva. Actualmente soy estudiante de Derecho y estoy participando como animador en los encuentros pedagógicos del sur. Me tocó ser animador del área de educación popular de jóvenes entre 11 y 18 años. Lo que se debatió fue principalmente la forma en la que los jóvenes hoy en día tienen dificultades para poder acceder a la educación popular, ya sea por conectividad, ya sea por falta de equipos tecnológicos, ya sea una computadora o un celular, también la dependencia económica del mismo. Y el desafío que quedó planteado en el foro es cómo llevamos adelante la educación popular durante la pandemia,
Y en los tiempos nuevos que vienen para la sociedad y para la comunidad educativa. Sinceramente, fue un placer poder debatir ideas e intercambiar posturas con diferentes docentes y esperemos seguir por ese camino y que se sume muchísima más gente para poder seguir llevando adelante una mejora en la educación de todos y todas. Hola, buenas tardes. Soy Ofelia Zulema González. Fui animadora en el foro Contextos de Encierro. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora poder compartir las distintas miradas que tenemos los docentes sobre esta situación que viven muchos hermanos nuestros. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacerlo.